Muchas gracias, muchachos. Ahí estaba, tremendo consejo. Pero ahora nos metemos de lleno en la competencia, porque los hombres están arriba de las mujeres. 200 puntos tienen ellos, ellas solamente 100. Se viene un duelo de canto espectacular. Carolina, ¿cómo estás preparada para enfrentar a Kevin Vázquez el día de hoy? Bien, preparé harto la canción, espero que salga bien. Estoy un poquito nerviosa, pero ¿es por votación de público o por jurado? El jurado está muy atento, observándote. Ya, entonces, si no es por votación de público, para la pobre próxima, manden mensajitos. ¿Vas a ganar o vas a perder? Voy a hacer todo para ganar. Es que lo que pasa es que Kevin es un competidor muy fuerte, así que vamos a ver qué pasa. Si Kevin llega a ganar la prueba, los hombres se alejan definitivamente. Ya se hace casi imposible pillarlos. ¿Eso pone más difícil o más fácil la pista? Pone más difícil la pista, lógicamente, pero vamos a hacer lo posible porque las mujeres sigan ganando las semanas, y por eso mismo hemos trabajado harto en los ensayos, así que esperemos que salga bien el tema. Toda la suerte del mundo, redoble de tambores, porque se viene competencia de canto en dos de las mejores voces de nuestro programa. Representando a las mujeres, Carol Dance. Así es, los mejores exponentes de cada equipo. Se presenta el turno a Carolina Mestrovich. Ella canta Te Regalo, de Carlos Baute. Play. Vamos a preguntarle cómo se sintió, vamos a preguntarle cuáles son las sensaciones que le quedaron después de cantar. Caroline. No sé por qué estaba como un poquito nerviosa. ¿Por qué? No sé, qué raro, pero... no es raro, siempre me pongo un poco nerviosa en el escenario. Pero eso es bueno, quiere decir que te gusta bueno, tu trabajo. Sí, es verdad, porque aparte la adrenalina del nervio hace que salga un poquito mejor, con más entusiasmo. Vamos a ver qué pasó esta vez, puede que haya salido peor. Pero lo que pienses en realidad da lo mismo, lo que importa es lo que diga el jurado. ¿Qué le habrá parecido la presentación de Carolina Mestrovich? Presidente, por favor, evalúe. A ver, Carolina, en otras competencias pasadas yo te puse un sobrenombre, tú lo recuerdas, mi montañita rusa, porque a veces está arriba y a veces está abajo. Hoy día estuviste sensual, tranquila, tienes un color de voz especial, lindísimo, tú lo sabes. Me gustó que te alejaste bastante de la versión original de Carlos Baute, pero se te notó nerviosa, y no es de las mejores interpretaciones que te he escuchado en este programa. Esta es mi nota para ti. Un 5. Vamos a la placa. ¿La placa por qué me fea? Vamos a irnos rápidamente con la opinión de un hombre que ha estado muchas veces sentado en el jurado de Viña del Mar, el festival más importante de nuestro país. Oído bastante entrenado, Tonito lo pasa a la cuenta. Carolina, eres muy afinada, tu fraseo es bueno,
A mí no me pareció que te alejaras tanto de la versión de Baute, me habría gustado que lo hicieras un poquito más lejana que eso. Pienso que tienes un buen movimiento en las manos, que no es distractivo y que es bastante personal. Yo lo encontré bien, así que te voy a poner un 5. Lo encontró bien y evalúa con un 5. ¿Qué pensará ella, Francesca? Signa, por favor, evalúe al equipo femenino. Yo justamente destaco que haya cantado en su propio estilo. Me encanta la voz de Carolina, es tan cálida, sensual y tiene muy buena dicción, pronuncia muy bien, porque esta era como un trabalengua la canción y se entendió cada palabra muy bien. Yo te tengo 6. Nota 6, así es la evaluación para ellas, las mujeres, Mario. ¿Conforme con las notas? Sí, conforme, porque sabía que estaba un poquito nerviosa, así que bien. Gracias al jurado. Muchas gracias a ti. Le damos pase a Carol Dance, que está con Kevin, el oponente, esta tarde, representando a... Así es. Hello, Kev, ¿cómo va todo? Todo bien, muy bien. ¿Preparado para enfrentar a Carolina Mestrovich? En la anterior perdiste. Sí, estoy súper concentrado y creo que voy a ganar. ¿Hoy vas a ganar? Hoy los hombres ganan. Hoy ganan los hombres, tenemos que ver los redobles de tambores, Mario Velasco. Uno de los exponentes de la cumbia nacional más importantes de los últimos tiempos, jurado en superestrellas. Ustedes ya saben de quién estoy hablando. Me refiero al gran Américo, Tu Hipocresía, en la voz de Kevin Vázquez. Play. Juraste quererme, juraste amarme por toda la vida, pero vas dejando sombras y fracasos y una horrenda herida. Solo soy un juguete que te divierte, con el cual practicas tu mejor deporte, tu más grande hazaña es tu hipocresía. Si te vas, ya vete, no me hagas más daño fuera de mi vida. Lleva tus engaños, tus besos y abrazos que aún me lastiman. Solo soy un juguete que te divierte, con el cual practicas tu mejor deporte, tu más grande hazaña es tu hipocresía. Nada, nada quiero de ti, nada, nada, vete de aquí. Nunca, 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 jamás, juguete, no seré más, pero te tienes que ir. Nada, nada quiero de ti, nada, nada, vete de aquí. Oh, oh, oh. No quiero verte nunca más. En mi vida, tu falso amor, tu hipocresía. Nunca, 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 jamás, juguete, no seré más. Ahora te tienes que ir. Nada, nada quiero de ti. Nada, nada, vete de aquí. Oh, no quiero verte nunca más. Sal de mi vida. Que es interpretando de manera magistral, representando al equipo masculino. Me gustó el paso que hacía Darwin. Kevin, el troyano. ¿Qué dirá el jurado? ¿Cómo te sentiste? Súper bien, súper cómodo. Se notó. Vamos a ver qué opina el presidente del jurado, pero después de conocer la evaluación de Ítalo Pasalacqua. Lo encontré con mucha fuerza, con mucho convencimiento. Buen estilo, se la cree, me gustó. Un 6. Nota 6 para Kevin Vázquez. Ahora nos vamos con ella, con la reina del jurado. Ella la más bella. Platina, ¿cómo viste a Kevin a ti? Muchas gracias. Que todas estas cosas te hacen parar los pelos. Porque usted funciona por el pelómetro. Así es. Y la verdad, linda que... flor que tiene. Sí. ¿Me lindo. Regala la flor? ¡Oh, Mario! ¡Oh, my God! ¿Ya? ¿Y el maquetero? No, bravo. Ya. La verdad que el pelómetro nunca falla con Kevin Vázquez. Realmente tiene un vozarrón que, no sé, yo le trato de buscar el detalle, pero me encanta. Y esta canción también lo interpretó muy bien, enérgico. Quiero aprovechar de felicitar
escucharlo también la canción que grabaron con Carla, Hit the Light, el cover de Selena Gómez. Tiene muchísimas visitas en YouTube. Yo también lo vi, lo tuitearon. Sí, así que quiero felicitarlos a ambos. Es un orgullo para este programa tener a cantantes como ustedes. Así que yo eso... ¡Nota máxima! 7 para Kevin Vázquez por parte de Blanquita Nieves. Y lo cierra todo, Carol Dance. Así es, clausura la evaluación. El presidente, el jurado Ricky Cantín, por favor. Es verdad lo que dice Blanquita, es un orgullo como programa tener a tremendas voces como Kevin Vázquez, Carolina Metro y también la Carlita Vázquez, que cantan increíble. Kevin, tienes una tremenda voz, una presencia, fuerza en el escenario. Estamos frente, yo por lo menos estoy frente a una de las mejores voces que me ha tocado oír durante muchos años. Así que deseo lo mejor, Kevin. Le cantaste de verdad a la hipocresía de las bailarinas y eso estuvo muy bien. Algunas cosillas por ahí pequeñas, algunas frasecillas cortadas, no sé, sin problema de respiración o qué, pero esta es mi nota. Nota 6 entonces, para cerrar la votación de los hombres, redoble de tambores rápidamente. Conocemos al ganador de esta tarde. La Point Machine comienza a trabajar. El primer duelo lo ganó Carolina Mestrovich. Este segundo duelo de cantantes, el ganador es Kevin Vázquez, representando al equipo masculino que hoy arrasa en las pruebas, Mario. Es así, porque ellos ya están con 300 puntos y las mujeres solamente con 150.